entonces sus Biblias en Isaías capítulo 40. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40. También en Primera de Samuel capítulo 3. Esas son las dos escrituras que toma su siervo, y el mensaje lo puede abrir usted en la página 4, al párrafo 15. Página 4, párrafo 15. Gloria a Dios. Puede comenzar, mi hermano, si lo tiene. Continúo por la gracia de Dios. Ahora abramos en Isaías 40. El capítulo 40 de Isaías. Y el capítulo 1. Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías, y el capítulo 1, el capítulo 3, mejor dicho, de Primera de Samuel. Mientras mantenemos esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría que nosotros en estos momentos inclináramos nuestros rostros solo por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este hermoso santuario que está dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma o púlpito, mejor dicho, muchas veces, y con una vida dedicada a tu servicio. Y esto en esta mañana trae recuerdos de un avivamiento que apenas estaba empezando, con el Espíritu Santo que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego, y habló que el mensaje debería recorrer la tierra. Y ahora eso es historia. El mensaje se ha encendido por medio de grandes hombres, después de verlo, como Oral Roberts y Tommy Osborne y Tommy Hicks y muchos otros. Y por medio de los esfuerzos que hemos hecho juntos, vemos que el mensaje ha encendido fuegos de avivamientos en cada nación bajo el cielo del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias y te alabamos, oh Dios Todopoderoso. Y ahora hoy pedimos que tú prepares nuestro corazón para estar listos para un gran rapto que pronto sucederá. Lo creemos. Y si nuestros corazones no están preparados para eso, o para algo más que tú tengas almacenado para nosotros, pedimos que tú perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos, síndicos, y a todo laico, los miembros. Bendice a este coro de niños y a la pianista y a los músicos. Todos juntos, bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar. Permite que ellos salgan cambiados cada vez, un poquito más cerca de ti que lo que estaban cuando ellos entraron. Concédelo, Padre, y permite que así sea aún en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora abramos en el libro de Isaías, el capítulo 40. Leemos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, en el libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 3, yo quiero leer el versículo 1, el 2 y el 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El versículo 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso sería suficiente texto del cual pudiéramos hablar aquí por un mes. Y pudiéramos sacar mucho contexto de este texto glorioso. Pero en esta mañana solamente tenemos como 20 minutos para salir a buen tiempo de nuestra. Me imagino que la escuela dominical ya se terminó, o quizás le sigue a esto, no sé. Pero sin embargo, quiero usar el tema de la voz de Dios en estos últimos días. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta de que estamos hablando de las Escrituras, en donde dice: no había visión manifiesta en los días de Samuel. Por lo tanto, en donde no hay visión, la Biblia dice, el pueblo perece. Debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. Y nos damos cuenta de que Elí no era un profeta. Elí era un sacerdote, y él se estaba envejeciendo, y sus ojos se le estaban oscureciendo, y él no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había dejado la obra del Señor sin terminar. Y eso es algo parecido a lo que es hoy. Yo creo que la iglesia, la organización y las denominaciones
Han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor se está dejando sin terminar. La palabra de verdad. Porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos regrese. Y ve, Elí se había acostado y su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían una visión del Señor manifiesta. Y es una gran necesidad. Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre hace eso. Y nosotros necesitamos la voz de Dios hoy para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, nosotros podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Hacedor, que Él prometió suplir la necesidad. Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición que está es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia, apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque ella hablara ahí mismo entre ellos. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque ella sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado tanto en las voces del día. Y si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura, que la voz de Dios era extraña para ellos. Y ha llegado a ser de esa manera otra vez hoy, que la voz de Dios, hay tantas otras voces. Y entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces ha de ser la voz de nuestro enemigo para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando hable. Y nos fijamos que fue algo similar a eso con Elí y con Samuel. Pero Elí reconoció de inmediato que era Dios. Y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí. Porque la voz de Dios, hablando a Samuel, le había dicho acerca de las maldades de Elí. Pues él había mimado a sus hijos y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas. Eso no estaba bien y ellos estaban haciendo cosas malas, contrarias a la palabra de Dios. Y Samuel había, la única cosa que Samuel podía hacer era decirlo exactamente. Y él estaba un poquito renuente de hacerlo, porque era en contra del mismísimo lugar al que él había sido enviado para ser criado, Elí y el templo. Pero Elí dijo, habla, ven. Y él le dijo exactamente lo que iba a suceder, que Samuel o que el día de Elí se había terminado como sacerdote, porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel el profeta. Un nacimiento muy fuera de lo común, dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él siendo un niño y lo estaba preparando para una obra que estaba por delante.
y el tiempo de Eli se estaba terminando. Hay tantas voces en la tierra hoy que es absolutamente algo difícil, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones. Ellos no solo son gente que se hacen de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas, y una persona estuviera un poco confundida. Es bastante como para confundirlos de cómo es que estas cosas continúan y prosperan. Y hay voces que se levantan y hacen estas cosas y causan que la voz de Dios sea colocada muy allá en el pasado, en alguna parte, la verdadera voz de Dios. Y la voz de Dios, ellos dicen, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque para hoy, en ese entonces estuvo en un profeta vindicado. Ahora, ¿cómo sabemos hoy que es la voz de Dios? Porque es la manifestación de la palabra del profeta. Este es el profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios solo vuelve a traer a ese verdadero y viviente Dios sobrenatural, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que esa es la voz de Dios, porque esa sobre hay tantas otras en las otras esferas que casi apagan a aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá, ella saldrá, ella lo hará. Ahora, hoy en el mundo hay una voz de la política. Esa es una gran voz. Y la gente, absolutamente, en este gran día de la política, ellos, está toda mezclada en sus iglesias y todo. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, que la voz de la política es de hecho más fuerte que la voz de Dios en las iglesias, o el pueblo americano nunca hubiera hecho lo que ellos acaban de hacer. Ven, ellos nunca lo hubieran hecho si la voz de Dios hubiera sido mantenida viva en la iglesia. Ellos nunca hubieran cometido ese error. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso ver eso. La mismísima cosa con la que nuestra nación fue hecha, sobre lo que ella fue hecha, la gente le dio la espalda y votó por la cosa por la cual nosotros dejamos el otro país y el Plymouth Rock, y ellos en el Mayflower llegaron aquí y establecieron esta gran economía que tenemos. Es la mismísima cosa contra la que peleamos tan duro para salir de ella. Nosotros mismos nos hemos puesto otra vez en sus garras. Porque la Biblia habla que sería de esa manera. El sistema de Lee, un sacerdote en lugar de un profeta. El profeta es la palabra.
y el sacerdote era la iglesia. Y ha llegado a tal grado que ha empezado a ponerse tan suelto que la palabra es extraña para la gente. Ellos no la captan. Entonces usted puede hablarla y ellos no la entienden porque no están instruidos en ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La gente está instruida en una voz de iglesia, una trompeta de iglesia. Tenemos más en nuestra escuela dominical que los que tienen el resto de ellas. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación que los que tienen el resto de ellas. Somos la más grande entre las denominaciones, ¿ven? Esa es la clase de voz en la cual la gente está instruida. Ellos salen a la calle para conseguir a gente y traerla. Millares de millares en grandes campañas para traerlos. ¿En qué están ellos interesados? Tenemos la iglesia más grande, tenemos la congregación más grande, tenemos la escuela dominical con más miembros, tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia. Todo eso pudiera estar bien. Pero si esa misma iglesia no está instruida en la voz de Dios, la trompeta del Evangelio, ¿qué bien hace eso? Y cuando una cosa se levanta, como se ha levantado entre nuestro gobierno, ¿qué ha sucedido? La iglesia no conoció la voz de la trompeta. Y ellos no supieron qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando. Y ellos pasaron por alto la mismísima cosa que la Biblia predijo. Y le dieron cabida. ¿Ven? Una voz política. Y probó que pudo más que la voz religiosa. Mejor dicho, la voz del Evangelio. O ellos nunca hubieran hecho lo que ellos hicieron. Porque se nos prometieron muchas cosas. Se nos prometió prosperidad. Y sin duda que lo obtendremos. Pero sin embargo, eso no significa nada para un creyente. Abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Escuchen a San Pablo hablar. Como ellos, en aquellos días, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, sin un lugar, no podían entrar en la ciudad. Yo estaba leyendo en el concilio de Nicea, de cuando los grandes puntos surgieron en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo, en el gran concilio de Nicea, cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto. Ellos querían la Biblia. Y los romanos conversos de la primera iglesia de Roma habían insertado dogmas. Por ejemplo, como decir, el que tenemos de la Navidad, Cristo nació el día 25 de diciembre, tanto como yo nací. Pues las colinas de Judea estaban nevadas, y él, eso contradice todas las otras profecías de la Biblia. Él nació en la primavera, tal como nacen todos los corderos. ¿Por qué nació él en un establo en lugar de una casa? Él era un cordero. ¿Por qué simplemente no fue por sí mismo al altar o a su altar en el que él fue clavado? La cruz, él fue guiado a la cruz. Usted guía a la oveja al matadero. Él era un cordero. Entonces él nació cuando nacen los corderos. Pero ven ustedes, para hacer eso, tenían la fecha del nacimiento del Dios Sol, lo cual en esos 5 días, del 20 de diciembre al 25 de diciembre, el Sol en el sistema solar casi no se mueve, varía un poquito cada día, se hace más largo y más largo y más largo hasta que llega al día más largo, que es en julio. Y luego en diciembre es el día más corto. Y entonces, en ese poco tiempo,
Del 25, del 20 al 25, ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios Sol. Así que entonces, Júpiter, quien era un dios romano, lo insertaron allí. Y entonces dijeron, tomaremos la fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la del Dios Sol, las pondremos juntas y será una gran celebración. Eso es contrario. Y oh, tantas inserciones que ellos pusieron allí. Y entonces cuando esos verdaderos hombres de Dios que querían quedarse con la palabra, como Policarpo, Ireneo, Martín, esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad, y cuando ellos convocaron el concilio de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que profetas salieron del desierto con nada puesto sobre ellos sino con un pedazo de piel de oveja para sentarse en ese concilio. Pero ellos conocían la palabra del Señor, pero la popularidad en esos 15 días de política sangrienta e hicieron caso omiso de ella. Luego tuvimos 1000 años de la edad del oscurantismo. ¿Ven? Pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez. La gente siempre escucha la voz verdadera de la palabra. Ustedes siempre examinen lo que hacen con la palabra, la voz de la política. Y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy, y esa es la voz de Hollywood. Ha capturado al mundo. Dejen que alguien salga de Hollywood con algo. Uno lo encuentra por todo el país. Ahora, nos damos cuenta de que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres, en su modo de vestir, en los estilos de sus peinados. Ellos establecen ese modo de vestir. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros hacerlo así. Son ejemplos. Nunca tomen ustedes como patrón esa clase de ejemplo, porque es perecedero. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Y entonces nos damos cuenta de que en Hollywood ellos promueven cosas. Y permítame hablar solo por un momento sobre esto antes de seguir adelante. Hubo una cosa que salió no hace mucho, que un hombre en Hollywood. Ahora, nada en contra del hombre. Él es un mortal por el que Cristo murió. Pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada, algo que los niños usan llamada hula hoop. Hula hoop o algo. Y si ustedes alguna vez se fijaron en la vulgaridad y cosas que siguen aquí a los muchachitos, eso no está correcto. Miren, Hollywood está lleno de pistoleros. Ahora, cualquiera que conoce historia sabe que esa gente allá en aquellos días que eran pistoleros como los diferentes hombres, ellos no eran ciudadanos decentes. Ellos eran renegados. Ellos eran como Al Capone y Dillinger. Tienen una película en Hollywood que ellos la llaman, en la televisión, ellos la llaman Gunsmoke. Y oí en las noticias, en la radio, el otro día, que el hombre que juega el papel, Arnés o algo así, o Arnés, o se me olvida cuál es su nombre, y se supone que él representa a Matt Dillon, quien era un sheriff en Kansas. Y Matt Dillon era tan cobarde como un conejo. Él mató a 28 hombres disparándoles por la espalda, gente inocente, saliendo de Dodge City,
esperando en unos arbustos, y cuando un hombre venía en camino, del cual alguien le había avisado y le había dicho que había un cierto villano que venía, entonces él se ponía allí, y cuando el hombre entraba, él le disparaba por la espalda. Ahora encontramos que él es el gran personaje que se exhibe, pues eso es absolutamente glorificar el pecado. Pero los niñitos de nuestro país pueden decirles a ustedes más acerca de Matt Dillon que lo que pueden decirles acerca de Jesucristo. Las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera. Está bien usar eso, pero solo estoy diciéndoles a ustedes, ven ustedes, entonces ellos, el mundo comercial, toma esa cosa y hace millones de dólares de eso. Tenemos lo que llamamos el Día de San Patricio. Tenemos lo que llamamos estos días festivos religiosos, y el mundo comercial los ha tomado y hace millones de dólares. El Día de las Madres, montones de flores. Pues cada día debería ser un día honorable para la madre. Ella está allá en algún lugar, ya anciana, vayan a verla. Eso será más valioso que todas las flores que ustedes pudieran enviarle a ella o alguna otra cosa más. Ven, pero ellos se valen de eso. Es una voz y nosotros armonizamos bien con ella. Realmente no es correcto. ¿Pero qué vamos a hacer? Ven, estamos solamente... Estoy procurando llegar a un punto aquí para decirles a ustedes algo que yo creo. La voz es rara. La voz de Dios. Ahora nos damos cuenta de que ellos ponen el ejemplo. ¿Y si han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis? Si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbienselo rápidamente. Llámalo número uno o dos o algo. No, eso es horrible. Ustedes dicen, ¿qué importancia tiene el significado del nombre? Pues seguro, eso significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, usted está en numerología. No, no estoy. Yo estoy en así, dice el Señor. ¿Por qué fue así cuando Jacob, él vivió según su nombre como engañador, suplantador, Jacob? Y cuando Dios lo cambió a él, él cambió su nombre. Dios cambió el de Saulo a Pablo, el de Simón a Pedro. Seguro que si tiene que ver algo, y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son los nombres americanos modernos, los cuales lanzan al niño automáticamente y directamente a eso. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, yo espero que no. Es mejor que retroceda y que no me vaya demasiado al extremo aquí. ¿Ven lo que quiero decir? Que ustedes no entenderían. Pero todas estas cosas ni siquiera son entendidas por la persona común. Ellos no lo captan. Porque tienen una manera de pensar. Eso es todo lo que ellos escuchan. Esas voces. Hay una voz de filósofos, de comunismo, prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Y sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en comunismo. Ahora, yo he estado en comunismo, en zonas comunistas, mejor dicho, en Alemania, en el lado este de Berlín. Ellos tenían casas grandísimas para mostrar en lo exterior. Ustedes deberían entrar en ellas. No están ni siquiera terminadas. Es una economía falsa. Ellos están procurando proyectar algo. Y en Rusia,
el lugar de nacimiento del comunismo, lo cual hace muchos años, cuando yo era solo un muchacho predicador, yo diría que hace como 33 años, cuando el nazismo, el fascismo y el comunismo se estaban levantando. Yo dije, yo hablo en el nombre del Señor, todos ellos terminarán en comunismo. ¿Pero han pensado ustedes alguna vez, Dios nos ha dejado una vía de escape si tan solo la tomáramos? Solamente el 1% de Rusia es comunista. El 1%. Pero ellos son el porcentaje que controla. El 1% de comunismo, el 1% de Rusia es comunista, mejor dicho. Pero ellos controlan. Y la misma cosa con Hollywood, es un lugar, pero ellos están en control. Como una tercera o dos terceras partes de la población de los Estados Unidos van a la iglesia y son miembros de iglesia, pero ellos controlan en esas denominaciones. Lo que el comunismo necesita ya es que la voz de Dios se levante entre ellos, y eso lo pondría en vergüenza. En Finlandia, cuando ese muchachito fue levantado de los muertos ese día y venía con ellos como a tres manzanas de lejos de donde este muchachito fue levantado de los muertos, los soldados comunistas rusos parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriéndoles por sus mejillas, ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar los muertos. Es la negligencia de la Iglesia Católica y la de la Iglesia Luterana y la de todas esas denominaciones allí tomando todo el dinero y edificando organizaciones y dando nada al pueblo. Ellas viven como el resto de la gente. Tiene que, lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en la escena con la palabra del Señor, que pueda cerrarles la boca. Entonces ese 90% controlará. Lo que América necesita es una voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo, y la iglesia del Espíritu Santo controlará. Mucha confusión, ¿ven? Muchas voces de contraste contra ella. La iglesia, su voz. Cada uno quiere más miembros. Los bautistas los quieren a todos, los metodistas los quieren a todos, los presbiterianos. Tenemos todos estos, y los católicos parece que los van a tomar a todos, y lo harán. Esa es exactamente la voz de Dios saliendo de esta Biblia. Ellos dominarán. Pero Dios Altísimo finalmente dominará. Un día los santos controlarán. La Biblia así lo dice. Ellos controlarán. Hay muchísimas voces. También está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Es un hombre que él mismo se llama un profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna, profeta, absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. Hay un hombre que se para y se llama a sí mismo un profeta y niega la palabra de Dios. Niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. Hace unos momentos había un hermano allí dirigiéndome cómo entrar aquí, pero yo me supongo que él se preguntó por qué continué más adelante en la calle y me di la vuelta y regresé. Si usted está aquí, hermano, yo estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. Ellos tienen un templo aquí y lo llaman el Elías Mahoma o algo así, el joven Elías Mahoma, levantándose con una voz y diciendo
que ellos son la voz que va a sacar a la raza de color de este caos. Eso, ven ustedes, la mismísima cosa. Su musulmán de ellos está aquí, la mezquita. Pues, ¿qué no ven ustedes? Que el mismísimo fundamento de ello está errado. Para la gente de raza de color, así como para la gente de raza blanca, para la gente de raza café y para la gente de raza amarilla, no es regresar al maometismo, sino regresar a Cristo. A los mismísimos principios que la Biblia enseña. El maometismo está en contra de la palabra. Miren, yo tuve el privilegio de guiar a 10,000 maometanos a Cristo en una sola ocasión, en Durban, Sudáfrica. Eso produce nada más que psicología. Y la psicología está bien, mientras la psicología no niegue la palabra. Pero cuando la psicología niega la palabra, entonces la psicología está errada. Da un sonido incierto. Todo lo demás pasará, excepto la palabra de Dios. Jesús así lo dijo. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así que ven ustedes, debemos quedarnos con la palabra. La voz. Tantas cosas confusas. La gente se levanta, ellos no conocen la palabra, y dicen cosas, y quizás suene muy razonable. El comunismo es una cosa muy razonable. Todos iguales. No hay más capitalistas, todos son comunistas. ¿Se han puesto ustedes alguna vez a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo? ¿Y de dónde tomó él el patrón de todo eso? Jesús dijo, los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían si fuere posible a los escogidos. Y todo lo que el diablo tiene es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. Una mentira es la verdad mal representada. El adulterio es un acto que Dios ordenó para nosotros, pero pervertido. Toda incredulidad es la perversión de creer. Ustedes tienen que negar la verdad para tomar la perversión. Ven, rectifiquen estas voces. Pruébenlas por la palabra y vean si son la verdad. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir en estas voces de hoy, pero nuestro tiempo se ha terminado. Pero hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. El metodista finalmente oirá a un predicador bautista. Ellos irán allá, se quedarán allá por un tiempo. Y luego ellos se van a la luterana. Y en los pentecostales tienen grupos diferentes. Uno se irá al otro y el otro al otro. Luego de aquí para allá. Eso muestra que ustedes no son estables. Oigan su voz. Aquí está escrita en papel. La voz. La voz será confirmada si ella es la verdad. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. La gente se va de aquí porque algo más surge. Alguna chaqueta, algún abrigo. Cuando yo estuve en Roma, ellos tienen 19 clavos diferentes vindicados que fueron clavados en las manos de Jesús. Y solamente hay tres.
Pero sin embargo, ellos tienen el registro de 19 clavos diferentes. Ahora, ¿qué importa quién tenga el clavo? Cristo nunca nos dejó clavos para adorar. Él nos dejó el Espíritu Santo por medio de su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Ellos tendrán el clavo original. Ellos tendrán, estas señales seguirán a los que creen. Ellos pertenecerán a la denominación que yo empecé. Él no empezó ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? Sino que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les enseñará. Si ellos bebieren cosa mortífera, eso no les enseñará. Si ellos ponen su mano sobre los enfermos, sanarán. Y ustedes observan estas cosas, más todo el resto de la Escritura junta. Ahora, eso por sí solo no lo confirmará en lo absoluto. Ahí es en donde nosotros pentecostales entramos en el camino errado. ¿Qué nos dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿que no he hecho cosas poderosas en tu nombre? ¿Que no he profetizado en tu nombre? ¿Que no he hecho yo todo esto en tu nombre? Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Ven ustedes, mis hermanos y mis hermanas, por qué yo estoy condenando y acusando a esta generación? Ustedes pudieran hablar en lenguas humanas y angélicas. Ustedes pudieran danzar al Espíritu por toda la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ello. Yo he visto a maometanos danzar de esa manera. Yo he ido en el curandero, en el campamento del curandero brujo. He visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder, y sucedió de esa manera. Yo he visto a un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas, y solamente uno allí podía leerlo. Y era del diablo. Usted no puede basar su destinación eterna sobre alguna sensación. Satanás puede imitar cualquiera de esas sensaciones. No, es conocer a Cristo. Algo cambia en su vida. Observen sus vidas y compárenlas con la palabra y vean en dónde están ustedes tomando inventario. Seguramente que sí. A pesar de todas estas imitaciones, voces falsas, falsos profetas, todas estas otras cosas que se están levantando, Jesús aún dijo, a pesar de todo esto, si alguno oyere mi voz y me sigue, Él es la palabra. Escuche su comisión para nosotros hoy, en medio de todas estas voces, de las cuales yo dije que tomaría horas para exponer todas estas voces. Y es confuso para la gente. Es una cosa patética. Y después de todo, ustedes no tienen una segunda oportunidad. Ustedes tienen que tomar la hora. Ustedes pudieran no tener una oportunidad en esta noche. Ustedes pudieran no tener una oportunidad mañana. Es ahora. Cuando oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable, en el cual si alguno oyere mi voz, eso demuestra que su voz todavía estaría allí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. ¿Por qué? Su voz permanecerá para siempre. Aquí está. Cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Su palabra.
Tomemos solo, digamos, otros 5 minutos rápidamente. ¿Podrían? ¿Se quedarían ustedes tanto así? ¿O unos minutos? Ahora me apresuraré. Tomemos a algunos quienes oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo ella los hizo actuar? ¿Y qué los hizo hacer? Miren, voy a pasar por alto muchas de las escrituras aquí, solo para llevarlos directamente al punto. ¿Cómo cambió ella sus vidas? Y de todos aquellos que estaban alrededor de ellos, ¿cómo llegaron a ser raros? Lo que nosotros llamamos un raro. Cada hombre que creyó en Dios fue considerado un raro. Porque si usted está siguiendo la tendencia del mundo, algo anda mal en usted. Para ser un cristiano, usted tiene que ser un raro. Porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones del mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Rápidamente ahora, escuchen atentamente mientras terminamos. Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y él decía: Padre, me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba, y Eva en su brazo, el león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro. No había manera de enfermarse, no había manera de dudar. Si él iba a despertar en la mañana, ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera que él debía haberlo oído. Pero un día, él oyó la voz de su esposa. Es mejor que deje eso en paz por un rato. Pero él escuchó la voz errada. Sin embargo, era su esposa, el vínculo más cercano que él tenía en la tierra. ¿Por qué él, como Job, no dijo: tú hablas como una mujer fatua? Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo en lugar de muriendo. Cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero cuando él oía la voz de Dios, él tenía compañerismo con ella. Pero cuando él cambió, ¿cómo supo él que su esposa estaba errada? Recuerden, era agradable. Nosotros pensamos hoy que nuestra organización, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndose con nosotros. Se mira bien. Se miraba bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos y los filisteos estaban en ella, o los sirios mejor dicho. Se miraba bien, estos profetas estaban diciendo: ven allá, eso nos pertenece, tómala. Pero esa no era la voz de Dios. Y Micaías se volvió y maldijo la voz. ¿Y cómo sabía él hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella y verla hoy. Tiene que estar en la palabra. Entonces se fijaron ustedes, después que Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios, a la de su propia esposa. Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, insertando en ellos credos en lugar de la palabra de Dios, permitiéndoles vivir de cualquier manera que ellos quieran, mientras ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia. Eso es todo lo que importa. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra para ellos es la iglesia. Pero para el creyente verdadero, la conexión más cercana es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Así que ustedes se dan cuenta de que Adán
se enteró de su condición y él oyó la voz de Dios llamando de nuevo. Y él estaba con hojas de higuera para entonces. Pero era una voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? Yo me pregunto si América hoy o el mundo en su alboroto religioso como está, y América tragando, siendo tragada, será una religión nacional muy pronto. Porción grabada en la cinta. ¿Quién está delante de mí? Yo sé que está siendo grabado en cinta e irá por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países. Bueno, ahora, si ustedes se fijan y ven, ellos simplemente están parados con hojas de higuera. Cuando la verdadera voz de Dios sale, ellos no saben qué hacer al respecto. Causa confusión. Ellos no saben qué hacer. Rápidamente, Noé oyó la voz de Dios. Ella estaba preparando para salvar su vida. Y él siguió las instrucciones y se sostuvo. Si un hombre oye la voz, ahora escuchen. Capten esto muy bien. No fallen. Si un hombre oye la voz de algo, y si es probado que es la voz de Dios, y en su tiempo, y luego eso sale del hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Noé oyó la voz y condenó al mundo. Y ellos se rieron en su cara porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. Pero llovió y destruyó a todo el mundo. ¿Ven? Su voz que salió, la simiente había sido puesta allí. En cada edad ha sido de la misma manera. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios que él iba, tenía que proseguir y condenar a Elí, el hombre que lo había criado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Hermanos ministros, ¿lo digo? Ministros, muchas veces, basados en sus principios y credos denominacionales, con sus credenciales en sus bolsillos, del mismísimo papá, la mismísima organización que los ha criado y alimentado y educado y les ha dado una posición en la iglesia y los ha puesto en una congregación. Ustedes tienen que rebajarse a lo que ellos enseñan. ¿Ven? ¿Qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma madre organización y decirle, tú estás condenada porque no recibes esta palabra? ¿Qué cosa? Eso fue difícil para Samuel, pero él era un profeta. Él tenía que hacerlo. Sin importar si lastimaba o no, él tenía que hacerlo de todas maneras. Y Moisés oyó la voz de Dios. Él estaba lleno de teología. Él sabía todos los detalles, pero eso falló. Él oyó la voz de Dios. Y Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre sigue siendo el mismo. Ustedes pudieran oír en sus oídos la voz hablando. Pero cuando ustedes oyen en su corazón la voz hablando, ¿ven? Entonces ustedes están oyendo. Ustedes no ven con sus ojos. Ustedes miran con sus ojos. Ven con su corazón. Ustedes ven algo y dicen, simplemente no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Ustedes no oyen con sus oídos. Ustedes oyen con su corazón. Muchas veces sus oídos oyen la verdadera voz de Dios y se les resbala como el agua se resbala del lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente oyen, ustedes oyen con su corazón.
y con toda la teología que Moisés tenía, él no había oído la voz de Dios. Pero un día Dios llamó a este pastor de 80 años de edad a un lado y le habló, y él la captó. Él probó que él era Dios. Lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra. Yo he descendido, yo recuerdo lo que prometí, y esto es lo que él prometió para los últimos días, que él levantaría a un pueblo de entre los gentiles y todas las promesas. Esto yo lo he prometido, dijo Moisés, quita tu calzado, en otras palabras, honralo. Ahora echa tu vara en tierra. Y una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente, y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. ¿Ven? Él sabía que era Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios, la palabra que él estaba hablando, dijo, echa la vara de tu mano en tierra. Esa es la palabra de Dios. No intenten hacer la misma cosa. Eso no es la palabra de Dios para ustedes. Esa fue la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para ustedes. Echa la vara en tierra. Y se volvió en una serpiente. Dijo, mira, ¿tienes miedo de ella? Tómala por la cola. Y se volvió otra vez. La palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. Yo recibí una llamada aquí hace unos meses. Hace más de un año, una damita en una conexión telefónica con un predicador bautista y un predicador pentecostal. Él le dijo, hermano Branham, el Señor me ha hecho una profetisa. Dije, qué bien. Dijo, usted sabe, me dijeron que usted dijo que usted dio testimonio que mi ministerio era de Dios. Ahora, yo no pudiera hacer eso, es contrario a la palabra. Así que yo dije, señora, eso es un error, yo ni siquiera la conozco a usted. Y al predicador bautista lo oí, yo oí al predicador pentecostal. Ella dijo, bueno, yo estoy teniendo una reunión aquí. Y dijo, el Señor está haciendo grandes cosas. Yo dije, yo estoy agradecido por eso. Ella dijo, yo dije, ¿no le ha dicho él algo a usted todavía? Dijo, sí, yo tengo un gran programa por delante. Yo dije, maravilloso. Yo dije, bueno, ¿cuál es su programa? Yo dije, ¿qué le dijo el Señor a usted? Él me dijo, ve a Phoenix, Arizona, en tal y tal fecha. Y luego, yo te voy a dar la mina perdida de oro del holandés. Y tú vas a tomar ese oro que está allí y vas a patrocinar a misioneros alrededor del mundo, cuando todos nosotros sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda. Así que él dijo, yo dije, bueno, yo le diré a usted cómo confirmar si es de Dios o no. Dije, usted esté allí en ese día. Y si es que usted encuentra la mina perdida del holandés, entonces es de Dios. Y si usted no encuentra la mina perdida del holandés, entonces arrepiéntase y líbrese de ese espíritu de mentira. Así es como confirmar si es de Dios o no. Dios dijo, Moisés, echa la vara en tierra y se volverá en una serpiente. Él lo hizo. Él dijo, levántala y será una vara otra vez. Él lo hizo. Cuando Dios hace una promesa de un ministerio en estos últimos días, Él la confirmará exactamente de la manera que Él dijo que lo haría. Entonces, ustedes saben que tienen la voz correcta. Ustedes están escuchando la cosa correcta porque es la palabra siendo confirmada. ¿Ven? Oh, como lo siento yo. Muy bien. Moisés actuó diferente. Miren qué cosa tan rara hizo Moisés. Ahora, siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. Al día siguiente se encuentra Moisés con su esposa sentada en una mula y un pequeño en su cadera. Eso es sureño. Un niño en su cadera. Y ahí estaban ellos. Este anciano con la barba colgándole de esta manera y su cabeza cabra brillándole y con una vara en su mano guiando a un asnito yendo a Egipto tan rápido como él podía ir. Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para conquistarlo. En donde él había fallado como un hombre joven, había fallado como un hombre militar, pero aquí él iba a conquistar. Y él lo hizo. ¿Por qué? Él había oído la voz de Dios y la vio vindicada para su día. Para las cosas que debían ser en su día, él la vio. Pablo,
un fariseo con su propio estilo tan lleno de teología a más no poder. Pero un día, él oyó la voz de Dios. Él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente. Eso cambió su vida. No importaba cuántos fariseos, cuántos gamalieles o todos los demás que podían decirle a Pablo, tú estás mal, tú estás mal. Pablo había oído la voz de Dios. Él supo que ella era la verdad. Pedro, tan religioso a más no poder, guardando las tradiciones de los ancianos, él no comería cualquier carne, no señor. Él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto. Él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos a la letra de la palabra. ¿Qué sucedió? Un día, él oyó la voz de Dios. No llames a eso común e inmundo, cuando yo lo he limpiado. Él fue un hombre cambiado. Él estaba listo para ir a cualquier parte que el Señor lo enviara. Para terminar, yo pudiera decir esto. Hubo un hombre en una ocasión que era un creyente. Él había estado muerto por 4 días. Él estaba en el sepulcro, hirviendo, podrido. Pero él oyó la voz de Dios hablar. Lázaro, ven fuera. Y si sacó un hombre después de haber estado muerto y podrido, ¿qué debería hacerle a una iglesia que todavía tiene vida en ella? Debería resucitarlos en medio de este desorden, de todas estas voces de las que hemos hablado, la religiosa, la política, Hollywood, todas las falsas profecías y cosas que han salido. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y transgresiones a vida otra vez. Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla a vida otra vez. Seguro. Recuerden, para terminar, yo digo esto. Y luego terminaré. Jesús dijo, el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Ustedes la van a oír. No importa en qué condición estén, ustedes la van a oír de todas maneras. Y algunos de ellos que saldrán del sepulcro, saldrán a condenación. Ellos oyen la voz, pero ella está condenando. Y si ustedes la oyen hoy, hoy, después de tanto tiempo, cuando oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en los días de la provocación. Y ustedes, gente pentecostal, agrupándose ustedes mismos en credos otra vez, en mundanalidad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, antes que tenga que levantarse en la resurrección para ser condenados, porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora, por medio de la palabra, los condenará en aquel día. Si usted solo es un creyente tibio, la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana. Tú eres un creyente tibio. Es mejor que te arrepientas. Ustedes, hombres, mujeres, muchachos o muchachas, que no están viviendo para Cristo, y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y les dice, paren de hacer eso. Es mejor que paren. Porque ustedes la van a oír un día otra vez, y ella los condenará, y ustedes no pueden negarla. Ella les está hablando ahora. Y recuerden, está grabado. Y aquellos quienes hacen el bien y oyen su voz, se levantarán a justicia, a la gloria, al cielo. Así que ustedes van a oír la voz de Dios alguna vez. Quizá levemente en esta mañana ella les hable en sus corazones que deberían apartarse del camino por el que ustedes van, que regresen a Dios. Ahora recuerden, ellos grabarán esa voz que le está hablando a sus corazones en el cielo. Y algún día, cuando Jesús llame, y todos los que están en el sepulcro, todos, buenos y malos, se levantarán. Y entonces, esta mismísima voz les susurrará a ustedes en Phoenix, Arizona, en un cierto domingo en la mañana, cuando el ministro los retuvo por tanto tiempo, hablando sobre la voz.
yo les hablé a ustedes, les dije a ustedes mujeres que dejaron su cabello crecer, que pararon de vestirse inmoralmente, les dije a ustedes hombres que pararon de mentir, fumar, les dije a ustedes predicadores que regresaron a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Eso es correcto. Esa voz apacible dice, pudiera estar correcto. Si yo tuviera que venir como Nicodemo, yo todavía procuraría llegar allí. Yo iría a él y saldría aquí al desierto en alguna parte y diría, Señor Dios, heme aquí, cámbiame ahora, moldéame a tu imagen. Regresen a la palabra. En alguna parte en donde ustedes vean que están dejando la palabra, regresen inmediatamente a eso, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en cualquier parte de su vida en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición, ahí es en donde su cadena se romperá. No importa cuán firmes ustedes sean en las otras cosas, aférrense a la mano inmutable de Dios. Oremos. Hoy, después de tanto tiempo, Señor, tú dijiste que hablarías, que tú escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones. Yo no sé lo que está delante de mí. La única cosa que yo sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla. Y de seguro ella se alojará debajo de algunas piedras en alguna parte. Yo pido, Dios, que hables a cada persona joven, a cada persona de mediana edad, a cada persona anciana, lo que pudieran ser. Habla a mi corazón, Señor. Habla a los corazones de estos ministros. Habla al corazón de la congregación. Pedimos, Padre, que hoy oigamos tu voz. Y sabemos que como fue en los días de Samuel, que una visión manifiesta era una cosa rara, y eso alarmó a la gente. Así es hoy. Tenemos sueños y soñadores, tenemos oradores e intérpretes, pero una visión manifiesta saliendo con la palabra del Señor y corrigió. Pedimos, Padre Celestial, que esa voz que estaba clamando en el desierto, preparad el camino del Señor, que creamos que el Espíritu Santo da esa voz otra vez hoy. Preparaos para la venida del Señor. Y cuán rara es, porque hay tantas otras voces para paralizarla y para quitarla. Pero ella es misericordiosa en los oídos de aquellos que la oyen. Yo pido que el Espíritu Santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones estén inclinados, si ustedes saben en alguna parte que hayan desobedecido en su vida, saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñanza bíblica con la que no hayan cooperado debido a algo, la voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente. Algún lugar que ustedes, ministros, han encontrado en la Biblia que de hecho es la verdad, pero ustedes saben que su organización los echaría fuera si enseñaran eso. Y ustedes saben que es absolutamente la verdad. A ustedes, personas que toman la cosa incorrecta, viven la vida incorrecta, ustedes, padres y madres, que no están procurando corregir a sus hijos, no están procurando criarlos, quizás ustedes procuran hacerlo mejor y ellos continúan muy vanamente de todas maneras, pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos, y si ustedes no lo están haciendo, la voz de Dios les está hablando a ustedes, no hagan eso. Y ahora, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, y que el Dios del cielo mire en los corazones de esas personas que están hambrientas y encuentren el lugar en donde ellas están erradas. Y con la mano levantada a Dios diciendo, Señor, yo verdaderamente deseo que tu voz quite toda la incredulidad y todas las cosas que no son como tú y hazme lo que tú quieras que yo sea. Levantarían sus manos mientras ustedes, el Señor lo bendiga, Dios lo bendiga.
Entonces la Biblia dice, Jesús dijo, a pesar de todas estas otras voces, si alguno oyere mi voz, síganlo a él. Ustedes van a obtener su deseo. Señor, el tiempo se está terminando. Pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. Yo pido, Padre Celestial, que cada uno de aquellos que levantaron sus manos en confesión verdadera, que han leído la palabra de Dios y vieron que ellos han estado errados, no miré ni a la mitad de ellos. No es tanto que yo mire, es que tú mires, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que fue levantada. Permíteles que desde este mismísimo momento propongan en sus corazones, desde este día en adelante, yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré, no importa cuál sea el precio. Y que lleven en sus mentes, a medida que avanzan, la alabanza del poeta. ¿Debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella? No, hay una cruz para cada uno. Hay una cruz para mí. Y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me haga libre. Entonces, cuando la voz de Dios hable, yo saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Yo los encomiendo a ti ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ustedes están haciendo su confesión y su promesa. Yo estoy asombrado de un muchachito sentado aquí, torciendo su cabeza para todos lados. Y hay una voz para la iglesia. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Esa es una voz en la iglesia. Y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a toda palabra de Dios, que ustedes saben que está correcta, y ustedes tienen una necesidad de sanidad, me pregunto si levantarían su mano. Levanten su mano. Señor, yo tengo una necesidad de sanidad. Muy bien. Ahora mantengan esa voz en su corazón. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Recuerden que cuando la palabra es hablada, tiene que suceder. Jesús dijo en Marcos 11:22, si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú dijiste sucederá, tendrás lo que pediste. Ahora, cada uno en nuestra propia manera, incline su rostro, haga su confesión. Señor, yo creo tu palabra. Yo oigo tu voz diciéndome que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo voy a bajarme y voy a poner manos sobre este niño, porque él es muy pequeño para saber de qué se trata todo esto. Un precioso muchachito como del tamaño y edad de mi pequeño José. Y yo quiero que todos ustedes estén orando, orando. Señor, yo oigo tu voz, yo creo. Padre Celestial, estamos trayendo a esta audiencia a ti para la sanidad de sus cuerpos. Y Señor, aquí está un pobre niñito que ha estado trayendo mi atención durante todo el mensaje, viendo a un padre sentado allí cargando a este muchachito. Por medio de la ciencia médica no hay una esperanza para el muchachito. Hay una voz de Dios que sobrepasa todo. Y mientras esta iglesia se une para hacer todo mandamiento lo mejor que yo sé, el resto te pertenece a ti, Padre. Yo me voy a bajar y poner manos sobre ese niño.
Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, yo condeno esto. Permite que el poder de Dios, la sanidad de Dios, permite que haya una gran diferencia en él en los 5 minutos que siguen. Permite que todos ellos vengan a Dios para tu gloria. Padre Celestial, tú diste la promesa. Eso es todo lo que yo sé. Tú diste la promesa. Ha sido hecho, como ha sido dicho. Si tú dices a esto, y yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia, que está atando a estas personas, a todo espíritu de incredulidad, yo le estoy diciendo, apártate del pueblo en el nombre de Jesucristo. Ahora sabemos que está escrito, y ahora ha sido dicho, que sea hecho para la honra y la gloria de Dios. Y es pedido en el nombre de Jesucristo. Ahora ustedes que pueden creer y que sí creen, no importa lo que suceda, no tiene que ser, la simiente cayó allí. Ese algo pequeño dentro de ustedes, esa voz, al padre de este niño, no importa cuál sea la condición del niño, ¿cree usted que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón, que ese niño sanará? El resto de ustedes que está orando unos por los otros, ¿creen ustedes que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón y mi enfermedad ha terminado? Entonces la oración de fe ha sido orada por ustedes. Claven esa estaca, y si Satanás intenta alguna vez que ustedes regresen aquí y digan parado en esa iglesia hispana ese domingo en la mañana, la oración de fe se oró por mí y Dios prometió. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Dios los bendiga. Ahora le regresaré el servicio aquí al hermano Rose, creo yo, al hermano Jewel Rose.